Bueno, miren, la idea de esto ahora es ponerlo así y ponerle 5 de estos ganchos a cada uno. Ahí, en el medio y ahí. Entonces esto ahora lo voy a atornillar desde acá atrás y esto va a ser lo que quede apoyando en la pared para después ponerle la repisa adentro. Así que les muestro eso y después les muestro cómo queda dentro de la repisa flotante. Bueno, como ven, acá ya armé todo con los 5 ganchos atornillado. Yo en mi caso esto tiene 3,5 y esta de acá tiene 16 de largo más los 17 milímetros de esta. Porque yo en esta acá la hice de 20 centímetros acá. Después tiene esta parte también que cubren 22 centímetros. Así que, como les decía, esto puede variar, la medida depende del largo que hagan ustedes la repisa. El largo también acá total, esta tiene 54 centímetros. Esto lo hice un poquito más cortito para poder tener un poquito de juego después de atornillarlo en la pared. Así que calculen acá el espesor que les va a quedar también, por si tienen que dejarlo en un espacio justo o hay una pared, como en mi caso de este lado va a haber una pared. Así que bueno, la idea es esa, ponerla ahí, esto atornillarlo con tarugos de 8 y tornillos de 3 pulgadas de largo, van directamente en la pared. Y esto tiene que ir ahí, ¿ven? Ahí, después desde acá, le voy a poner le voy a poner uno acá y otro acá, 3 tornillos, para que quede bien fuerte, bien reforzada. Así después no tenemos problema por si se llega a caer, se inclina para abajo, así que más tornillos le pongan, va a ser mejor. Esto, como ven, encolado y atornillado. Y la idea es que esto quede así y después no se vea nada, ninguna ménsula ni ningún tipo de agarre desde abajo o desde arriba, como hay repisas también que a veces se hace. Así que bueno, la idea es esta, como les decía, yo esto lo tengo que colocar en otro lado, así que no se los voy a poder mostrar, pero ahí tienen una base ya para saber cómo hacerlo o cómo lo hago yo. Esto es el modelo económico, porque después hay otro también que viene con unos pernos. Pero ese tipo de pernos ya es caro. En algún momento, después más adelante, se lo voy a mostrar igual. Bueno, así que gracias por ver este video, esta segunda parte. Nos vemos en unos días. Espero haberles sido de ayuda. Gracias por estar ahí. Nos vemos.